Pero muy buenas tardes para todos los socios que se van conectando a este entrenamiento en el cual vamos a capacitarnos a través de los temas de duplicación. Y arrancaba la presentación precisamente compartiéndoles esas noticias de nuestro canal oficial de Skyward Community. Porque si nosotros queremos hablar de duplicación, pues lo más importante es duplicar todo lo que tiene que ver con nuestra empresa. Todo lo que tiene que ver con Skyward Community y la tecnología Skyward. Vamos a dar inicio entonces a esta segunda sesión, porque recuerden que lo estamos haciendo cada miércoles a las a la una de la tarde con Colombia. Entonces para que podamos dar inicio acá a la presentación les voy a compartir pantalla para que podamos arrancar con nuestra segunda sesión en el tema de duplicación. Permítanme en un segundo yo les comparto por acá entonces pantalla para que podamos dar inicio a esta presentación de la tarde de hoy. Y así podamos estar todos enlazados con toda esta información. Permítame en un segundo, yo comparto por acá para que todos podamos... Está viendo bien para que podamos entonces dar inicio. si sí me confirman, si sí estamos teniendo acá, eh, pues buena, buena señal, con un 1 puede ser, perfecto, listo, ya por ahí me, se escucha bien, que se ve bien, bien colocaron un 1, vamos a dar entonces inicio acá a esta presentación y vamos a verlo de la siguiente manera, Permítanme, yo hago otro ajustico acá, que es que hicimos unos pequeños cambios acá en, el, en la página del webinar. Entonces la estamos cogiendo como la práctica. Pero listo, entonces demos acá inicio ahora sí. Vamos a hablar específicamente de todo lo que tiene que ver con pasos sencillos que conducen al éxito. Esto es precisamente para hablar de los temas de duplicación en nuestra compañía. Para las personas que de pronto... Profesión, especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios, inversionista de tecnologías Skyway desde finales del año 2016 y hoy por hoy tengo el rango experto en Skyward Community. La sesión pasada, hace ocho días, les hacía unos comentarios frente a lo más importante que es empezar para poder nosotros crecer en nuestra compañía y cómo vamos a ir creciendo. Precisamente nosotros para poder ir aumentando todo lo que es nuestros temas de duplicación, tenemos que conocer todo lo que tiene que ver con nuestra compañía Skyward Community. Y los primeros pasos que les mencionaba es que uno tiene que, primero que todo, empezar a invitar a algunas personas para que podamos empezar a duplicarnos. Y la intención de traer a esas personas es que las capacitemos y las entrenemos para que ellos puedan hacerlo más o mejor que nosotros mismos. Así vamos a poder construir un negocio totalmente exitoso. Como lo ven acá en la imagen, en la clase pasada, en la sesión pasada, les informaba que en lo posible, tener por lo menos tres a cinco socios a los cuales nosotros entrenemos, capacitemos y empecemos a duplicar. Que una vez nosotros estemos entre. ayudar a crecer exponencialmente nuestro negocio pues que lo hagamos por lo menos hasta unos cuatro niveles en profundidad. ¿Qué significa eso? Que así como yo hice la tarea con estas cinco primeros personas, pues que la acompañemos a cada uno de ellos para que repliquen lo mismo que hicimos nosotros. Entonces a esta persona que consiga las cinco personas de él, hasta las cinco personas de él, hasta las cinco de él, y lleguemos hasta cuatro niveles en profundidad. Ahí podremos estar viendo también unos muy buenos ingresos de manera residual a medida que nosotros vamos creciendo. Importante tener toda la información de todo lo que tiene que ver nuestro... Estamos desarrollando. Que cuando nosotros estamos trabajando con estos sistemas, nosotros tenemos que aprender también que tenemos siete tareas para nosotros como patrocinadores, entrenar a nuestros nuevos socios. ¿Qué, cuáles son. Primero, establecer metas. Segundo, la lista de nombres. Tercero, la planificación del tiempo. Cuarto, invitación a reuniones, cinco, presentación del negocio, sexto, seguimiento y séptimo, tramitación de objeciones. Eso era lo que nosotros estábamos hablando principalmente. Que en la clase pasada también les Es, tenemos que primero eh, ser específicos con lo que nosotros estamos transmitiendo, que debemos ser medibles con todo lo que estamos desarrollando, que debemos ser reales que, y que tenemos que tener unas metas reales, como les estaba mencionando, y conscientes con nuestra misión. Y ante todo, manejar el tiempo para que podamos colocarle plazos a todo lo que nosotros queremos ir desarrollando. Vamos a arrancar acá ya con la partecita en la que nosotros estábamos trabajando en la clase pasada. Habíamos llegado hasta acá en nuestra lista de contactos, en la cual les mencionaba que tenemos que poner a todas las personas que nosotros queramos, que algunos pueden ser inversionistas y algunos pueden. De negocio, como nosotros le mencionamos acá, pero que para nosotros poder lograr esto, para nosotros poder lograr esto, pues no empecemos a clasificarlos desde el comienzo. Probablemente algunas de las personas que nosotros creemos que van a desarrollar se desconectando. Y por el contrario, algunos de los inversionistas que arrancaron simplemente como ahorradores al comienzo conectaron con la visión del ingeniero Anatoly Yunitsky en cabeza de Tecnologías Skyway y quiere crecer dentro de nuestra organización con Skyward Community y pasará, tal vez de ser solo un inversor, a ser un socio estratégico para nosotros. Vamos a arrancar entonces la sesión de hoy ya con este tema y vamos a hablar del mejor comienzo. ¿Cuál es el mejor comienzo? Muchos socios novatos, en el mercado de un red cometen graves errores tratando de enriquecerse rápidamente. Pilas, porque es que nosotros estamos hablando primero que todo de un negocio en el cual nosotros estamos ayudando a crear una empresa, a crear una compañía de dimensiones mundiales, en donde esto no se hace de la noche a la mañana, en donde nosotros tenemos que tener paciencia y seguridad de todo lo que estamos desarrollando. Adicional a eso, cuando la gente cree. Eh, ...empezar a generarse la plata de manera inmediata, pues... pues si ...en el negocio, una vez que escuchan alguna presentación, que asistieron a... ...un estatus pues, mucho más alto tal vez que ellos empresarios, directores, políticos, y empiezan a analizarlos desde su lista de contactos y piensan que admirará nuestra oferta y hará errores precisamente. Por lo general resulta todo lo contrario. La mayoría de las veces ni te van a escuchar pretendiendo que el proyecto es genial, pero sencillamente quieren, pues, como salir del paso porque no te están entendiendo muchas veces qué es lo que les estás mostrando. Vamos a ver precisamente dónde ocurre el error. El error cuando se hace este tipo de acciones es que ven que eres una persona nueva dentro del negocio, que no tienes confianza en lo que estás transmitiendo, que. Personas que probablemente en un inicio mostraron interés. ¿Qué debemos hacer nosotros para evitar precisamente estas uh, falencias a la hora de presentar nuestro negocio? Primero que todo, entérese, vea toda la información que tenemos de nuestra compañía, Entrénese con familiares, comience a aprender a hacer presentaciones a un grupo de amigos, a un grupo de familiares, Empieza a hacer unas presentaciones en las cuales usted pueda verse, grávese. Analícese cómo está haciendo las presentaciones. Adquiere habilidades, aprenda a responder las preguntas, aprenda sobre la historia de la empresa, los detalles técnicos y gane confianza en el proyecto. Y usted mismo logrará que cada vez las personas le presten más atención. Solo entonces se puede ir para donde la gente importante. Eso lo podemos empezar a ver nosotros también de manera práctica desde acá, Mir. Cuando nosotros queremos empezar a mirar esa esa partecita pues nos vamos a nuestra oficina virtual. Cuando nos vamos a nuestra oficina virtual, podemos empezar a mirar también temas como estos. Presten atención acá y les voy a mostrar cómo nosotros podemos ver también toda esa información desde nuestra oficina virtual. Mire, cuando ustedes llegan acá a sus oficinas virtuales, van a encontrar toda la información que requieren. ¿Cómo qué tipo de información? Sencillamente, ustedes tienen que empezar a analizar todo lo que tienen en material. No se queden solo esperando a que su patrocinador, la persona que los invita, pues les esté mostrando toda la información en detalle. Ustedes tienen todas las herramientas en su oficina virtual. Acá, ejemplo, cuando van para socios, ustedes van a encontrar el plan de remuneración de la compañía, que en últimas es una de las preguntas más frecuentes que les hacen cuando ustedes están compartiendo la información de la empresa. ¿Qué, ¿Por qué les están preguntando eso? Porque la gente de una vez quiere saber. puedo ganar, cómo puedo crecer entonces en los rangos que usted me menciona dentro de la compañía. Todo eso usted lo puede encontrar acá en la oficina virtual y se lo muestra de manera detallada en cada uno de los niveles, en el nivel básico que encuentras a socio, asesor o líder, en el nivel medio de maestro experto o top experto y el rango más alto que tenemos dentro de la compañía que es Skyway experto. Y ahí nos van diciendo cómo podemos nosotros ir creciendo, cuáles son las condiciones. ¿Y cuáles son las ventajas de ir nosotros ganando niveles eh, de rangos? Ejemplo, si yo ya soy acá un, un, en niveles medios, en el nivel experto, yo ya me puedo generar una comisión adicional de 500 dólares. Cuando soy un top experto, me puedo generar una comisión adicional de 2.000 dólares. De 1.500 dólares, perdón. Y cuando llego al rango más alto, me puedo generar una comisión extra de 2.000 dólares. Eso lo podemos ir mirando acá y acabamos viendo cuáles son las condiciones para poder. O miren, acá existe el bono de 1,500 dólares y nos dicen cuáles son las condiciones cuando yo me clasifico en el rango de todo experto. O en el de experto. Acá Detalles de cada una de estas clasificaciones. ¿Dónde puedo descargar también mi plan de marketing? Acá, mire, lo descargo en un PDF y puedo ver toda la información que tengo de la compañía y cuáles son las condiciones. Ejemplo, yo siempre le digo a las personas, recuerden que es que en Skyward Community pueden encontrar como mínimo una comisión del 15%. Eso lo no encuentran acá. Ahora muchas personas le empiezan a preguntar a ustedes en los temas legales de la compañía Váyase acá a la parte que dice ajustes preguntas más frecuentes esos son como las cosas más eh, como de las que más siempre le están preguntando a uno cuando está haciendo este negocio cuestiones legales como cuáles cuál es el valor estimado de las empresas qué es un grupo de empresas de skyways quién dirige la construcción de las carreteras cómo se distribuye el capital si una inversión ha invertido a través del fondo de Skyward Community, el riesgo en el proyecto es alto. ¿Cuáles son las compañías que tienen las acciones? Mire, todo lo pueden encontrar acá en nuestra oficina virtual. Entonces, mire, empápese. Entren y verifiquen la información que tienen. Vayan a los eventos. Revisen la sección de noticias, los horarios de los webinar, quiénes están hablando de nuestra compañía. Como les mencioné al comienzo, ahí estábamos viendo, el video que nos comparten semanalmente de las noticias, pero miren todo lo que estamos viendo acá dentro de nuestra empresa. Así que si ustedes se empapan de todo lo que tiene que ver con nuestra compañía, pues va a ser mucho más fácil empezar a duplicar la información de manera efectiva. Pero volvamos nuevamente por acá entonces a nuestra presentación y compartamos acá nuevamente la pantalla para que podamos seguir adelante con nuestras diapositivas. Permítanme un segundo y se los voy compartiendo. Acá vamos a volver nuevamente a nuestras diapositivas. Vamos a ver acá entonces la siguiente acción a tomar. Vamos a hablar de la planificación del tiempo. Para nosotros empezar a tener ese negocio exitoso que tanto deseamos, necesitamos ser muy ordenados con nuestro tiempo. Cuando vamos a hablar del tiempo hablamos de que la planificación de su tiempo es una de las actividades más importantes en el mercadeo en red, pero a menudo se subestima y la gente generalmente lo hace caóticamente. ¿Por qué sucede esto? El resultado de esta actividad es que no tienen tiempo para nada y no terminan haciendo las cosas como deberían ser. Planifica tus actividades para todos los días, haz planes de actividades básicas de cuatro semanas para que sepas exactamente cuándo te vas a dedicar a tu familia, a tus pasatiempos, trabajan lo que deseas y como lo quieres hacer. Te recomiendo que hagas planes para la próxima semana. Los viernes en la tarde, evalúe sus planes semanales. Miren, se los digo por experiencia propia en este tema que es demasiado importante. Yo trabajaba normalmente en una empresa en la cual yo tenía que llegar y al comienzo, pues, marcar tarjeta. Tenía un horario de entrada y el horario de salida, si normalmente podía variar muchísimo. ¿Por qué? Porque es que resulta que cuando yo estaba ya dentro de la compañía, entonces yo empecé a llegar normalmente al horario que tenía que, que completar. Permítame un segundo que está molestando por acá el compartir pantalla ya. Cuando yo estaba trabajando en la empresa, pues le tocaba a uno marcar, hora, marcar tarjeta, digámoslo así, para llegar a trabajar a la empresa, pero no, no, salía, no sabía a qué horas terminaba porque trabajaba por temas de proyectos. Trabajaba en una empresa donde yo era coordinador de proyectos y pues le tocaba a uno diversas actividades. Cuando uno está normalmente en una empresa, pues uno ya sabe cuáles son las tareas, cuáles son las actividades, cuál es lo que tiene que hacer, a qué hora se entra, a qué hora sale y cómo tiene que ir distribuyendo su tiempo. Pero cuando nosotros queremos empezar a... Tiempo, al comienzo nos autosaboteamos. ¿Por qué? En el momento que yo tomé la decisión de dejar de trabajar en una compañía y dedicarme a estos negocios y a esta empresa específicamente, al comienzo, pues tomaba la decisión como que, bueno, me voy a levantar un poquito más tarde, yo ya soy independiente, puedo hacer las cosas en el momento que yo desee y voy a ir organizando el tiempo. Ahí empezó a, me empecé a autosabotear. ¿Por qué? Porque ya empezaba a levantarme más tarde, ya el día no me rendía de la misma manera, ya empecé como de manera desordenada a hacer. Una presentación un día, una hora, el otro día, otra hora, el otro día por allá en la mañana, el otro en la noche. Entonces, la gente no me podía seguir el ritmo porque, pues, ellos obviamente sí están trabajando, sí están en sistemas tradicionales o tienen también programadas ya sus agendas y no pueden estar mirando en diferentes. Por el contrario, empecé a tomar disciplina y empecé a hacer presentaciones de manera periódica. Con nuestra compañía, ejemplo, lo estoy haciendo el tema de duplicación todos los miércoles a la una de la tarde, hora Colombia, una decisión que yo tomé y la empresa sí lo acepta y por eso lo empecé a hacer en este horario. ¿Por qué también en este horario? Porque sencillamente nos sirve a toda la comunidad hispana y nos sirve a la gente que está del otro lado del planeta. Entonces esto no funciona de diferentes formas. Adicional a eso, cuando uno se empieza a levantar más temprano, pues le rinde mucho más el día. Si de pronto eres una de las personas que no te gusta madrugar mucho, pero que prefieres trabajar en la noche, pues mira que hagas acuerdos contigo mismo para que te puedan servir y poder funcionar. Porque ¿qué te sirve de pronto estar trabajando? trabajando con la comunidad acá hispana y de pronto del, del mismo país en donde ya la gente va a estar descansando, donde va a estar durmiendo. Entonces, ¿a quién le vas a llegar? Si por el contrario, estás trabajando en esos horarios de la noche porque estás abarcando público europeo, que en este caso, pues llevamos unos horarios de 8 o de 10. quién organiza su tiempo, pero lo más importante es que empiecen a tiempo a estudiar. A aprender, a leer, a entrenarse físicamente, lo que deseen, pero ustedes van organizando su tiempo y así las cosas van a ser mucho más eficientes y van a poder empezar a establecer también metas y cumplimientos con todo lo que ustedes desean realizar. Cuando hablamos el tiempo es el recurso más valioso que nosotros podemos tener y siempre es escaso trate el tiempo de manera seria y hágalo de manera consciente organice presentaciones personales como les estaba diciendo yo las hago esta de entrenamiento los miércoles a la una de la tarde pero tenemos equipos de trabajo de la comunidad hispana que se hacen diferentes horarios ejemplo nosotros acá en colombia de lunes a viernes lo estamos haciendo a las 7 de la noche los socios desde Argentina lo están haciendo lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche hora Colombia. Los martes y jueves lo están haciendo unos socios desde Perú y los sábados lo están haciendo unas socias desde Barcelona, España. Entonces, miren que es una manera como podemos organizar y quienes nos siguen, quienes quieren entrenarse, pues ya saben que hay esos diferentes espacios en los cuales ellos también pueden organizar su, su tiempo y entrar. Pero no simplemente entrar ellos, sino poder empezar a compartir la información e invitar a sus posibles prospectos o nuevos socios que tengan en la. personas e invitarlas a los seminarios, a las capacitaciones, a las presentaciones, involucrarlos en cada una de las presentaciones que cualquiera de nosotros podamos estar realizando. Entrenarlos de acuerdo con el sistema de duplicación, que es la única manera de tener éxito. Si ustedes lo que están pensando es poder crecer su negocio, pues esto es lo que tenemos que empezar a hacer. Estos son ejercicios que nosotros tenemos que ir desarrollando, porque si solo te quieres quedar. este tipo de presentaciones o haciendo una actividad adicional, no porque simplemente adquiriste unas participaciones para ti y no te interesa compartirle a nadie la visión del negocio. Pero si por el contrario lo que quieres es conectar con más personas que quieran difundir esta información porque saben que no simplemente es pensar en dinero, sino también en cómo apoyar y mejorar nuestro planeta, pues es una parte fundamental que empiece. crecimiento de, de, de grupos en red. Trabaje con las personas, reúnase regularmente con los socios comerciales que vamos teniendo en nuestras estructuras y así no sean de nuestras líneas de trabajo, no importa. Recuerde que este tipo de reuniones podemos empezar a difundirlo con muchas más personas, porque es que si nosotros como socios vamos creciendo, pues la empresa crece y obviamente... Si A ver, beneficiados. El resultado de nuestro trabajo sistemático será que ayudaremos y podremos ayudar a compartir de manera exitosa también a nuestros nuevos socios. Alcanzaremos los niveles más altos dentro del de plan de mercadeo que tenemos en Skyward Community y de una vez por todas, nueva comenzará para cada uno de nosotros y yo se los digo también con experiencia y con y con vivencias personales. Cuando yo tomé la decisión de empezar a trabajar skyward Community de manera disciplinada, pues inmediatamente empecé a ver esto que ustedes están viendo acá en esa imagen. Se empieza a ver realmente también los resultados, se empieza a ver el dinero, ¿por qué? Porque yo voy creciendo y a medida que mi gente va creciendo, pues yo también voy creciendo. Y crecer significa que puedo ir creciendo en rangos y significa que puedo ir creciendo económicamente. Voy creciendo, voy a apoyando a todos mis equipos a que puedan ir desarrollándose. Y no solo a mis equipos, no importa que no sean de mi línea, no importa que yo no reciba de pronto unas comisiones por apoyar a personas que no estén en mi línea de trabajo. Yo los estoy apoyando porque es que entre más personas conozcan nuestra tecnología, más rápido vamos a lograr cumplirlas la meta de las 15 etapas de financiamiento. Si la empresa logra llegar mucho más rápido a esa culminación de las etapas, pues más rápido estaremos en el mercado público y más rápido la empresa empieza a generar eh, utilidades y a nosotros nos puede compartir dividendos. Si ¿Sí ven cómo funcionan estos sistemas, esto es un proceso de crecimiento permanente, donde nosotros a medida que vamos eh, aumentando exponencialmente nuestros ingresos... Pues eso empieza a duplicarse todavía más y cada vez harán más y mejores las condiciones que tengamos nosotros para poder tener recursos económicos también. Y el tiempo, que lo vuelvo y lo menciono. Yo, desde que me dediqué a esta compañía, he tenido. que yo pueda ir conversando con la gente y yo no les hago con una presentación como venga que es que lo voy a invitar a, a que haga una inversión directamente en una empresa no no es necesario conectes con la visión qué le parece si no si le presento una oportunidad en la cual podemos ayudar a salvar el planeta y en ese proceso podemos generarnos unos buenos ingresos cierto que la, el tema cambie cierto que las cosas mejoran cuando nosotros eh, comunicamos las cosas de una manera más efectiva por acá, a medida que les voy compartiendo y les voy escribiendo, si me hacen un comentario ahí en el chat, si les parece bien, si quieren que ahondemos en algún tema en específico, algo, por favor, me informan para poder ir dando solución a todo a todos esos temitas. Vamos a hablar acá A uno de los nuevos socios que nosotros pretendamos traer para invitarlos a una, a una reunión personal eh, o a un primer seminario web que vamos a tener en línea, es importante dominar tres habilidades. Esas tres habilidades son las siguientes: primero, ser capaz de construir una relación con el cliente durante una conversación telefónica. Es muy importante atraer la atención de la persona desde el principio de su llamada nosotros tenemos normalmente por ahí cinco minutos para poder para un oh, no, minuto no más bien cinco segundos para poder empezar a traer eh, la atención de, la, de las personas a las cuales nosotros estamos llamando si es una persona que normalmente lo ha contactado usted porque ya tiene una intención previa o por lo menos ya tiene alguna información de lo que estamos haciendo con nuestra compañía pues va a ser mucho más fácil para nosotros poder eh, acercarnos a esa a esa persona ejemplo. Si a ti te contactaron porque te dijeron venga yo estoy viendo que eso ese sistema de transporte está ayudando a proteger el medio ambiente ah bueno mundial ah, aliso allá te dieron una pauta para poder Segundo, ser capaz de hacer preguntas de manera efectiva al comunicarse con el nuevo cliente potencial o socio potencial y crear una atmósfera de importancia, de urgencia, de la reunión de, de ese cliente con cada uno de nosotros. Cuando muchas personas a mí me contactan o cuando yo estoy contactando a algunas personas, los invito, les digo, venga, les quiero hacer una, eh, una presentación. De una tecnología que está dando mucho de qué hablar a nivel mundial y que últimamente los medios más importantes de comunicación a nivel internacional están colocando sus ojos en tema. Si esas personas me dicen que sí, procuro no desgastarme solo mencionándoles cosas puntuales, sino que les hago las invitaciones a los Zoom a las presentaciones o a los webinars que vamos teniendo de manera oficial también en la empresa. Los llevo allí y allí les puedo dar y les digo, por favor, necesito, si realmente quiere enterarse de la información, tiempo para que aprenda qué va a lograr al final de esa presentación, qué va a adquirir un nuevo conocimiento. Ya la decisión de ser partícipe o no de esta empresa la tomará usted. Pero por favor, permítame siquiera unos 40 minutos para nosotros contarle de qué se trata todo lo que tenemos para mostrarles referente a esta tecnología. Tercero, ser capaz de escuchar. No olvides escuchar a ese potencial socio y hablar menos sin interrumpir. mismo nos está y poderles compartir nuestra visión, como se lo mencioné anteriormente. Cuando es una persona en frío totalmente, cuando apenas está... Para, para traerlos pues a nuestro negocio tenemos que empezar a invitarlos de alguna manera que llame mucho más la atención vuelvo y le repito podemos meternos por los temas de crecimiento económico podemos meternos por los temas de, de mejoramiento de son diferentes beneficios los que nosotros podemos ofrecerles a las personas cuando estamos trabajando en esta empresa. Siempre utilicemos lenguaje positivo. Si queremos lograr los resultados deseados y esperados, siempre debemos hablar en positivo con cada una de las personas a las cuales estemos in invitando. Pronunciar siempre las palabras correctamente. Adicional a eso, si vamos teniendo alguna pregunta que nosotros no podamos responder de manera inmediata, no nos pongamos a inventarla. Averigüemos. Preguntemos realmente cuál es, cuál es la respuesta correcta. Y es preferible decirle a esa persona que le dará una siguiente llamada, que se compromete a darle la respuesta porque en el momento no la tiene, pero no se ponga a inventar cosas que de pronto no son. ¿A qué me refiero muchas veces con esto? Una de las principales preguntas también que realizan las personas a la hora de tomar la decisión de invertir acá es cuándo puedo empezar a obtener beneficios sobre la inversión solo como ahorrador. No me interesa de pronto desarrollar el negocio. ¿Cuándo lo puedo hacer? Si usted no lo tiene claro, no se ponga a inventarle. Pero lo principal es que se capacite. ¿Por qué? Porque si usted empieza a decirle, no, yo creo que por ahí en un año ya empezamos a recibir... Bien, ¿cómo son las cosas? Porque si no, después eso, eso le va a empezar a generar, pues... Eh, problemas porque la gente va a empezar a llamarlo en un año y decirle que pasó que no me han empezado a llegar los retornos sobre esa inversión. No. De manera oficial la compañía nos ha compartido que se espera que este año se termine la edad etapa. Una vez terminada la etapa 15, pues podemos empezar a, re, a recibir beneficios de la compañía. que el 80% será reinvertido en el desarrollo y la expansión de la misma empresa y el 20% será redistribuido entre nosotros. Pero esa es una hipótesis que se tiene dentro de la compañía. No quiere decir que exactamente suceda así. ¿Por qué? Porque ya lo vimos nada más con el tema de la pandemia. Nadie esperaba que sucedieran este tipo de cosas. Y la etapa 14 ha sido una de las etapas más largas que hemos tenido dentro del desarrollo. Por acá me están saludando en el chat y me dicen, ¿qué tal, Elmer? Una consulta sobre el sistema de aportaciones de la empresa. ¿Se puede considerar como un sistema Ponzi, un sistema piramidal? Pues, catalán, te ahí, hago este comentario porque mucha gente tiene mucha desconfianza. ¿Qué te quiero comentar ahí principalmente? Primero que todo, no somos ni un sistema piramidal, ni estamos hablando de un sistema Ponzi acá dentro de nuestra compañía. Por eso es que yo los invito a que hagamos la duplicación de una manera efectiva y de una manera consciente cuando escuchemos acerca de todo lo que tiene que ver con nuestra empresa. Les estaba compartiendo al comienzo de la presentación una de las noticias que de esta semana que tiene la empresa de manera oficial. ¿Qué les estaban compartiendo ahí? ¿Qué canales tan importantes como CNN, como Fox y como los principales medios de, lo de Medio Oriente? están pronunciando y sacando noticias de cómo van los avances de nuestra empresa, de todo lo que hemos logrado y la el interés que cada vez manifiestan más empresas y cubiertos a nivel internacional. Miren, primero que todo, estamos viendo la seriedad de la compañía. ¿Ustedes creen que gobiernos o que empresas a nivel internacional no han investigado a profundidad todo lo que tiene que ver con nuestra empresa para ellos evitar también cualquier tema de sanciones, demandas o irregularidades que se puedan presentar cuando ellos quieran adquirir la tecnología? Eso por un lado. Por otro lado, cuando me hablas de sistemas piramidales, ¿no? Es que acá te están diciendo, sencillamente, si quieres simplemente ahorrar y no quieres invitar a nadie, lo puedes hacer. Un sistema piramidal, a lo que tú prefieres con esos sistemas Ponzi, es que hacen captación de, de dineros de un montón de personas en cualquier parte del mundo y posteriormente no existe nada, que eso está en el aire, que no, no funciona. En el caso de nosotros tenemos toda la evidencia. Particularmente tuve la oportunidad de asistir a la cuarta versión del Ecofes en el 2019 verificar los vagones, montarme en ellos, ver las 36 hectáreas de terreno que se tienen allí para el desarrollo de nuestra empresa. Que en el Emirato de Char ya nos han publicado todas esas noticias e información de los avances de obra que arrancaron en agosto, en octubre de 2019 y que hoy por hoy ya tienen 400 metros de, de pruebas de nuestros sistemas y que se van a crear más de 140 kilómetros para seguir desarrollando toda esta tecnología en esta parte del mundo. Entonces, Catalán Osmar, quien me estás hablando ahí en el grupo. Busquen la información dentro de la oficina virtual. No se queden solo con esas especulaciones. Y no se queden solo con la información que les puedan compartir en la oficina virtual. Vayan, investiguen y váyanse en los canales oficiales. Vayan y miren en el canal de CNN. ¿O ustedes creen que nosotros vamos a pautar algo en un canal tan importante como ese? Y empezando, que la empresa no pauta publicidad. Precisamente nos genera unas comisiones por el voz a voz. Pero esa publicidad que está saliendo ha sido por. con tecnología. Está dando de qué hablar a nivel mundial, a nivel empresarial y a nivel gubernamental con todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, presten mucha atención a toda la información que nosotros les compartimos de manera permanente para que ustedes puedan duplicar la información de una manera más estratégica y con toda la seguridad del mundo para que no vayan a tener inconvenientes. Eh, perfecto. información con toda la tranquilidad del mundo. Ahora bien, sigamos acá entonces con la presentación y ahorita al final les voy a compartir un poquito de eso que te estoy diciendo, de dónde puedes acceder a información y tú tomarás también la decisión. Si tú estás consciente de lo que estás haciendo, si estás totalmente seguro de la información que estamos compartiendo, va a ser mucho más fácil. Trata de convencer a nadie. Acá se trata de duplicar una información que es tan sólida y tan efectiva que cuando tú la vas compartiendo, tú no tienes que ponerte a decirle a la gente si cree o no cree. Sencillamente el que ve la oportunidad la toma. El que no, sencillamente posterior, cuando ya estemos en el mercado, dirá: Oiga, en algún momento me contaron eso y yo desaproveché esa oportunidad. Así que te invito a que terminemos la presentación. Si tienes más inquietudes, con gusto compártemelas ahí en el chat y las vamos resolviendo a medida que vamos avanzando. Vamos. Es un comienzo cuando queremos nosotros empezar a traer nuevos socios hoy y duplicar nuestra información. Mantén siempre una conversación en marcha sobre la temática que nosotros estamos trabajando. Pronuncia tu nombre con claridad. Pide opiniones. Escucha más de lo que estás hablando. Sonríe durante la conversación, la posibilidad, da, eh, la posibilidad de una respuesta positiva, pues es mucho más viable cuando empezamos un negocio. La respuesta muchas veces que vamos a encontrar puede ser un, un no cuando nos están invitando a, cuando estamos invitando a una persona a que sea parte de nuestro negocio. Pero no se queden simplemente con eso. Cuando nosotros recibimos estos no, eso no para nosotros como emprendedores y para nosotros las personas que estamos seguros del negocio, que estamos compartiendo, eso para nosotros simplemente significa una nueva oportunidad. Para nosotros no existe los no rotundo. Para nosotros simplemente existe un no como una nueva oportunidad. Que no es la persona que quiera saber en este momento esta información no importa. Pasemos. Habrá otra persona que esté interesada en todo lo que nosotros les estamos contando. Así que no se desanimen cuando escuchen de pronto esa respuesta de alguna de las personas a las cuales ustedes les están compartiendo la visión. Ahora bien, crear una atmósfera cómoda durante una conversación, el tiempo, una terminología o un estilo para poderlo presentar, no es lo mismo cuando uno va, como están en esta imagen. Que usted va por la calle y van caminando y contándole a una persona porque se fatiga, no tiene cómo compartirle, no tiene cómo sentarse a expresarle ni a, ni a mostrarle de pronto evidencias de todo lo que estamos haciendo con nuestra empresa. Así que trate de buscar la manera más oportuna para compartir la visión de nuestra tecnología. Escuche todo el camino, no lo interrumpa, préstele atención a la información que le está dando también a esas personas. Algunas personas cuando nosotros les empezamos a compartir, ellos empiezan a fluir y ellos nos pueden empezar a decir, "Oiga, yo sí estoy buscando un negocio que me pueda ayudar a mejorar mi, a mejorar mis ingresos." Pero muchas veces no realmente lo que están buscando no es solo generar un de esa situación. Muchas veces cuando yo le indago a las personas me dicen es que yo quiero tener mucho más dinero yo para qué quiere tener más dinero me dice porque quiero tener más tiempo entonces yo le digo bueno entonces lo que quieres es tiempo estás quieres dinero y quieres tiempo perfecto Porque, si es una persona que normalmente trabaja horarios de 12 horas del día, en donde llega súper agotado y no tiene cómo compartir con su familia, ¿ustedes creen que por más dinero que tenga, eso le va a solucionar la vida? Creo que. Empieza a tener dinero, empieza a replantear si ese es el trabajo que realmente quiere seguir teniendo, porque le está absorbiendo todo su tiempo, ¿verdad? Listo. tiempo lo quiere porque quiere compartir con su familia. Y entonces ese dinero, ¿en que lo va a implementar? Normalmente entonces me, alguna vez me decía algún socio, es que yo quiero tener más dinero porque quiero comprarme una camioneta para poder disfrutar con mi familia y dedicarles un tiempo de calidad. Ah, ok. Entonces lo que usted está buscando es poder comprar una camioneta para poder compartir con su gente. Listo. Entonces mire que hay diferentes razones por las cuales esa persona realmente quiere empezar a poder tener unos ingresos adicionales. Funciona, claro, nosotros le vamos a compartir cómo lo puede hacer, pero si partió del hecho de que no tiene tiempo, que no tiene tiempo ni para su familia, que no tiene tiempo para actividades personales, que no tiene tiempo ni siquiera para escucharte unos minutos para contarle la historia de lo que estamos hablando nosotros con tecnología Skyway, pues se va a quedar en ese círculo vicioso y no va a poder cambiar. Esas condiciones que tiene actualmente. Por el contrario, si empieza a darse esa oportunidad de hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes, la puerta para poderle compartir toda la información que nosotros tenemos. Así que sean muy claros cuando le comparten toda la visión de negocios de nuestra empresa. Pero, <coughs> listo, ya retomamos acá. Qué pena con ustedes que me dio ahí ese pequeño ataque de dos. De, de listo, sigamos acá. Entonces, les comentaba eso, que ahí nosotros podemos tener material o más bien información por donde nosotros poder compartir con la gente nuestra visión de la compañía. Y va a ser mucho más fácil duplicar la información porque ya tenemos material o información. Cuando estamos acá hacemos también preguntas de sondeo. Esas preguntas de sondeo le permitirán a cada uno de nosotros pedir a nuestro nuevo socio potencial una respuesta más detallada a la pregunta, lo que dejará claro que su respuesta original era correcta, pero no suficiente o no del todo precisa. El propósito de tales preguntas es ayudar a la persona a pensar más profundamente sobre el tema de conversación. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacerle énfasis de pronto en el momento que estamos haciendo un registro. Listo. Ya tenemos a esa persona registrada y ya le hicimos algunas preguntas puntuales y esa persona ya empezó a imaginarse cuánto, qué paquete quiere comprar dentro de nuestra compañía. Ingresan y dicen, venga, yo quiero, yo estoy en capacidad de pagar. Eh, dólares entonces compremos un está diciendo es que tiene capacidad de pagar por lo menos 200 dólares mensuales entonces ahí es donde yo tengo que hacerles unas preguntas de precisión ven tú quieres hacer una inversión única por 200 dólares o te interesaría adquirir el paquete de mil dólares en donde durante cinco meses inviertes 200 dolaritos para completar un paquete de mil y te va a dar muchos más beneficios, te da muchas más participaciones y puede generarte una mejor rentabilidad a futuro. Entonces, ahí volvemos y hacemos la pregunta, si esa persona dice, no, yo quiero, yo tengo la capacidad de invertir 200 dólares mensuales, me interesa ese paquete de mil dólares. Ah, perfecto. Entonces, mira que ya vas llegando a una precisión sobre esas preguntas de sondeo y es mucho más fácil para cada uno de nosotros hacer esos cierres efectivos con la gente. Hay que hacer preguntas que cierren las conversaciones. Estas preguntas nos permitirán confirmar que ha entendido bien el cliente y el cliente lo ha entendido también a usted. Estas preguntas realmente confirman esta situación que usted ha acordado con el cliente potencial. Vaya hay énfasis entonces estamos de acuerdo en que vamos a separar el paquete de mil dólares pagando 200 dólares mensuales bajo esta fecha en la que estamos haciendo la separación es claro podemos proceder hacemos la compra hacemos la separación entonces te va a responder esa persona así o probablemente te dirá no no estoy interesado en ese estoy interesado en un paquete más pequeño o Entonces mira que vas a tener una respuesta precisa a una pregunta ya mucho más puntual para evitarse unos inconvenientes. El punto clave es escuchar al cliente a lo que están diciendo, lo que nos están comunicando. La clave para una manera efectiva de hacer preguntas es simplemente escuchar a la persona con la que estás hablando. Tendrá tiempo para formular su próxima. Le está diciendo. Hable siempre con entusiasmo, con optimismo y la voz debe sonar vibrante, no ser negativo. Porque si yo me pongo acá a hablarles a ustedes así como con pereza, como que no tengo ganas de contarles, pues inmediatamente se van a desconectar y no van a quedar. Eso es para estarse uno durmiendo. No. Sean claros con la información y traten de proyectar el ánimo con el cual ustedes están desarrollando un negocio. Hagan escenarios de plantillas, pero normalmente no empiece a leer toda la información que pueden encontrar, así como yo les estoy mostrando de pronto acá, sí, apóyesen en algunas lecturas para algunas cosas, pero tengan siempre también esas diapositivas que normalmente ustedes ya se van aprendiendo como, como la línea, si ustedes pueden irlas acomodando también a medida que les van llegando las ideas. Y si mantienen informados de la compañía, de todo lo que está pasando con la empresa, siempre van a tener material para compartirle a la gente y en cualquier momento resolverles cualquier inquietud que se les pueda ir presentando. Apóyense, como les digo en las diapositivas, cuando están en reuniones presenciales, cuando lo están haciendo ahora normalmente por, por redes sociales, por donde quieran. Apóyese también en material gráfico para que las personas puedan ir llevando el hilo conductor de lo que les están dando. Normalmente, no hable de usted mismo de temas que no competan dentro del negocio. Ejemplo, yo les hablo de, de mi visita al Ecofest. Capte más la atención porque van a decir, venga, sí, usted estuvo realmente allá y qué bueno, porque ya es una evidencia de que las cosas son reales. Normalmente averigua en qué tipo de mundo vive el cliente y cuáles son sus sueños. Empieza a hacerle ese tipo de preguntas. Vuelvo y le repito, hay alguna persona que normalmente te dice así como está en esa imagen, no, es que yo quiero empezar a cambiar mi vida. Yo lo que sueño realmente es poder viajar y conocer mundo. Listo. Esta es una herramienta que nosotros tenemos acá porque puede generarte los ingresos y puedes trabajar desde cualquier parte del planeta. Simplemente tienes que tener un celular, una conexión a internet y puedes hacerlo desde cualquier lugar del mundo, en el horario que desees. Sencillamente vas trabajando, puedes estar disfrutando en una playa tranquilamente, pero puedes a la par estar haciendo un rato de trabajo, contestando algunos algunos chats, publicando alguna información por sus redes sociales. Eh, Haciéndole recargas de monederos a los socios porque usted de pronto ya tiene unas comisiones y quiere compartirlas con ellos para que le ingrese dinero de manera eh, inmediata a su bolsillo, todo eso lo puede hacer. Entonces, mire que si usted empieza a entender cuál es la visión o qué es lo que desea o qué es lo que anhela esas personas, pues lo puede enfocar y lo puede guiar a través de nuestro negocio. ¿En qué orador será más confiable? Ustedes empiecen a mirar. Al comienzo, lógico, nosotros no nos la sabemos todos, y cuando estamos arrancando en un negocio, pues no lo sabemos. Lo que está pasando y aprovechemos a apoyarnos en nuestro patrocinador. Vuelvo y le repito: si usted de pronto es una de las personas que no tiene un patrocinador como que lo Nuestra oficina virtual, en los canales oficiales de la compañía. Ahí pueden encontrar todo el material y usted se puede convertir en uno de los mejores oradores o presentadores de nuestra empresa, sin necesidad de tener un, digamos que un patrocinador que, que pronto no lo esté apoyando de la mejor manera. Hay muchos patrocinadores que, por el contrario, siempre les están alimentando información, compartiendo noticias de última hora y cosas que le puedan servir a usted para poder seguir creciendo. Pero no necesariamente. de la disciplina y la constancia que quiera desarrollar dentro de la empresa. Ahora vamos a ver acá esto. Siete... Una venta exitosa. Estamos hablando precisamente de que hay que mostrarle al cliente que invertir en el proyecto es sabio y significativo. Y aquí vamos viendo mucho de lo que nos estaba preguntando precisamente... Osmar, nosotros tenemos que darle la confiabilidad a la gente. Miren, voy a, voy a dejar de compartir acá pantalla nuevamente y les voy a mostrar acá directamente en nuestra oficina virtual cómo podemos nosotros empezar a verificar todo ese tipo de cosas que les estoy mencionando. Nosotros podemos irnos acá a nuestra oficina virtual y encontrar información clave de todo lo que está pasando con nuestra empresa. Acá se los comparto, permítanme un segundo. Listo. Empieza a preguntar ese tipo de cosas, venga, ¿y eso sí es una empresa seria? Venga, ¿eso sí puede funcionar? Venga, yo sí soy copropietario, yo sí estoy adquiriendo participaciones para ser parte de esa compañía. Claro, vuelvo y le repito, vayas a la parte legal, en ajustes, da preguntas más frecuentes y ustedes pueden encontrar acá precisamente todo ese material para que ustedes puedan corroborarle a sus nuevos socios cómo es que nosotros estamos funcionando acá dentro de la empresa. ¿Cómo es que nosotros estamos haciendo las cosas posibles y viables? Que venga, ¿cómo así que es que esto se lleva a 15 etapas de desarrollo? ¿Por qué esto se demora tanto tiempo? Señores, porque es que una empresa con la magnitud de lo que estamos haciendo en tecnología Skyway no se hace. Ahora tiene que entrar a su oficina virtual. Usted lo puede hacer desde la página principal de la compañía. Mírenlo acá. Ustedes llegan acá y se van a, a, a mirar nuestra página oficial de Skyward Community y se van acá a la sección donde le muestran cuáles son las condiciones de dentro de cada etapa para poder llegar a la tecnología. Acá vamos a ver las etapas, miren. Etapas de desarrollo de nuestra tecnología y nos muestran qué se tuvo que hacer en la primera, en la segunda, en la tercera y ahorita en la catorceava etapa, qué se tiene que hacer para poder pasar a la siguiente. Acá van encontrando información clave de todo lo que es la empresa. Pueden encontrar información. como es nuestra, nuestro canal de noticias en español. Está en inglés, está. En ruso, están en otros idiomas también, pero tenemos nuestro propio canal para la comunidad hispana, en donde nos comparten toda la información de todo lo que estamos, Hola, viendo, de sea, manera, de lo que estamos viendo de manera permanente acá, Camit Skyward Community en español. Entonces, todos los materiales para duplicar lo tenemos nosotros acá en nuestra empresa. Todo lo tenemos acá de manera fácil de. está pasando con la compañía y no solo de lo que hablan en nuestra empresa, sino de dónde podemos... con nuestra empresa. Miren, vayan y sigan también al parque tecnológico. El parque tecnológico, permítame en un segundo, yo busco acá, mírenlo acá. Miren, es que allá se están creando varias industrias de tecnología, pero tecnología Skyway eh, ha salido muchos reportajes directamente desde allá, desde esta parte del mundo. Mire al, al CEO de tecnologías Skyway en charla, al ingeniero Alekoreski, dando entrevistas a diferentes canales que han estado allí. Miren esto, estamos hablando de nuestra empresa, de nuestra tecnología. Entonces, creo que con eso le voy contestando. Con hechos, con realidades, a Osmar y a todas esas personas que de pronto le preguntan a él que si realmente esto es una empresa seria y que si las cosas las estamos haciendo de la mejor manera. Miren las evidencias, miren todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y miren todas las noticias que están hablando de nosotros. Vayan y busquen también esta otra página. Tenemos acá Unis, permítanme si es esta, en donde podemos encontrar también información. De todo lo que tiene que ver con el ingeniero Anatolio Eduardo Villuniski. Todo lo que ha hecho, todo lo que ha desarrollado. Miren, es que hay material. De todo lo que podemos acceder a información de diferentes medios, de diferentes lugares, para ver que todas las cosas de nuestra compañía son serias, son reales y la estamos creciendo. Adicional a eso, los invito a que si tienen la oportunidad que este año asistamos a la Expo Dubai 2021, en la cual nosotros vamos a ser partícipes también en, allá en, en esta gran feria a nivel internacional. Entonces, miren todo lo que está pasando con nuestra empresa, miren todo lo que nosotros podemos tener. Permítame... La de Uniski Stream Technologies para que puedan ver el, el resumen de todas esas... De todas esas noticias que yo les estoy compartiendo, ustedes también allá las pueden encontrar y seguir a todos sus canales. No se queden simplemente con la información que nosotros les demos. Duplíquenla con todo, lo, con todo el material que ustedes pueden acceder en diferentes lugares. Mire, ustedes se van acá a esta página de Uniski Stream Technologies y van a encontrar todos los últimos videos. Hace seis días, hace una semana, hace. por acá, ¿cuál más anterior? Mire todo lo que ha salido la última semana, miren, hace dos semanas. Mire todos estos canales que están hablando de nuestra tecnología: CNN, Fox, canales de Europa, canales de Estados Unidos, canales del Medio Oriente. Todos ellos están hablando de todo lo que está pasando con nuestra empresa. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena duplicar todo lo que les estoy compartiendo el día de hoy? Es tremendo lo que nosotros podemos tener acá. Acá me dice Osmar, ¿cómo se llama el país de Medio Oriente? En los Emiratos Árabes Unidos, en el Emirato Charja, se está construyendo nuestra tecnología. Pregúntale, lo vuelvo y te digo, Osmar, también a tu patrocinador. Si tú tienes ya una cuenta, ve a la página. Recuerda, tenemos nuestro centro de pruebas y demostraciones en Bielorrusia y tenemos todo lo que se está construyendo en el parque tecnológico de Charge. ¿Listo? Ahí para que vayas viendo y te invito a que vayas después a presentaciones de la tecnología para que empieces a entender mejor cómo funciona. Pero acá nosotros estamos enfocados más en el tema de la... Resuma varios beneficios de los paquetes y también describa su visión del proyecto. Cuando nosotros estamos hablando de eso, es lo que les comentaba, nosotros nos vamos acá y vamos al plan de mercadeo y les podemos enseñar a la gente también. Miren, negocios en red existen muchos a nivel mundial, pero son muy pocos y nosotros somos uno de los primeros que empezaron a desarrollar este tipo de temas en donde estamos aplicando. Los sistemas de red de mercadeo y a través de las metodologías crowdfunding. ¿Eso qué significa? Que usted normalmente en los sistemas de mercadeo en red, usted puede ser o un cliente o un consumidor, pero usted normalmente nunca llega a ser socio o, o poder ser dueño de una partecita de la empresa. Acá con tecnologías Skyway, a medida que usted va comprando participaciones, se va convirtiendo en socio. En otro... Eso es un gran beneficio que nosotros tenemos. Ahora bien conocer las posibilidades financieras del cliente, explicarle la importancia de la siguiente etapa del proyecto y el desarrollo de la empresa. Todos esos tutoriales los podemos tener nosotros, los encontramos y ustedes pueden empezar a capacitar, a entrenar a las personas. ¿Qué hago normalmente yo también? Yo le comparto a la gente, yo tengo mi canal y en mi canal les voy a ir compartiendo información, tutoriales, videos, que los voy creando y se los voy compartiendo también por WhatsApp, por redes sociales, para que ellos puedan seguir duplicando la información, que no tienen que pegarse simplemente la información que yo les dé, que lo pueden tener también en la página oficial de la compañía. Les, les mostraba acá, en la empresa tenemos unos tutoriales, tenemos unos diversos lineamientos para poder nosotros recargar una cuenta, hacer un nuevo registro, cómo subir de rangos cómo difundir la información, todo eso lo vamos encontrando aquí. Listo, eso era lo que tenía para compartirles en la tarde de hoy. Recuerden que esta es la segunda... porque es que es un tema un poco amplio para nosotros hablar de temas de duplicación. Pero lo más importante, lo más importante para nosotros poder crecer de manera efectiva dentro de este o dentro de cualquier negocio, es que se enteren bien de todo lo que está pasando con la compañía. ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles pueden llegar a ser, por qué no, algunas desventajas? Quiero entrar en un negocio de mercadeo en red, pues analizo la compañía, analizo.